El diario de la prensa rechazó la acusación de la Fiscalía de Nicaragua en contra de cuatro de sus colaboradores, imputados por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Para mí esto es un absurdo, pues estar acusando la labor de una periodista que no es nada más que recopilar información e informar a la ciudadanía. Eso para ellos es un ataque, eso para ellos es un acto criminal y esto es lo que lo demuestra. Los acusados son dos conductores que permanecen bajo arresto, así como una asistente administrativa y una periodista, ambas exiliadas. Durante la audiencia privada que se realizó el pasado viernes, la jueza Nalia Úbeda giró una orden al Interpol para el arresto en el extranjero de las dos acusadas, según reveló la agencia de noticias EFE. Esto es creo parte de un plan del régimen para que haya eco en las y los periodistas y de esa manera tratar de promover la autocensura. Organizaciones de derechos humanos denuncian que la ley de traición a la patria fue aprobada con un propósito. Es meramente un, una herramienta que tiene el régimen de Nicaragua para castigar al, al periodismo, para castigar a las voces que, que, que denuncian en Nicaragua. Ya suman siete colaboradores de la prensa acusados por el Estado, de los cuales cinco permanecen bajo prisión. Donaldo Hernández, Voz de América.